Buenas tardes, noches. Buenas tardes, yo dije yo, ¿serán buenas tardes o buenos días? No, buenas tardes, ¿verdad? Sí, ya. Es el cansancio, creo yo, ¿verdad? Definitivamente. Estamos así en un nivel de cansancio grande, ¿verdad? Profundo. Ya Pero necesitamos veo, vacaciones. pero no ha llovido, ¿verdad? Fíjese que aquí ayer justamente nosotros terminando la clase y que se viene así con un montón de viento y lluvia, bien como huracanado, algo así. Yo deseando acá que lloviera y al inicio, pero si no, no después vi yo que también acá llovió un poquito. Ajá, está algo Mire raro lo el clima. Pero el calor sí no baja. El calor no está horrible. 27 grados veo que está ahorita. Sí. Imagínate. Morales Soto. ¿Con quién tenemos el gusto? Porque solo veo los apellidos. Con ¿Cuál es el nombre? Marisa. Ay, yo dije yo, solo son los apellidos, dije yo. Es que de la emoción que me iba a conectar a la clase, no me fijé que decía primer nombre y puse mi primer apellido y así lo he ido dejando. Ah, Yo, pero puede modificarlo. sí. Sí, lo puedo modificar, pero me pareció atractivo y lo dejé así. Ah, Ah, okay. cálmese, cálmese, porque el problema es que si hasta que tengo la lista de asistencia voy a saber qué es usted. Mientras, si le llego a preguntar, no voy a saber. Usted nada más pregunte a Morales Soto qué opina y usted sabe que yo voy a contestar. Ah, y si no me contesta. Parranda para cuando me encuentre. Tenía tiempo de no escuchar ese término. Vaya, vaya, ve, pero aquí ya lo volví a escuchar. Vaya, mire, y ya está en la casa. Sí, ya estoy en la casa. Estoy terminando de hacer cena. Ah, va, ya vamos a llegar con Marnie ahí a cenar. Vaya, está bien, yo aquí los espero, no se preocupe. Frijoles, ¿y qué nos ha hecho? Plátano, crema, Oh. unos huevitos picados, así que de comer vamos a comer. La crema no nos hace daño ya a estas edades, nos hace daño la crema. No le creo, si se ve bien joven. Dicen que al caballo, cuando se quiere subir al caballo, hay que pasarle la mano al caballo, ¿verdad? Para subirse al caballo, así decía mi abuela. Pues en vez de crema tengo que ofrecerle queso para que me diga usted sí, hoy sí. Y que fíjese que el organismo a veces de uno es bien complejo, ¿verdad? Así Me es. aquel día comí crema y como que era de 18, me empiezan a salir unas espinillas acá atrás, me sentía bien cipote, fíjese. Vaya, pero eso quiere decir que la juventud no lo ha abandonado aún. Espero que no me abandone, gracias. Ya Usted piensa que ve. es mentira, usted piensa que es mentira. Ya vamos a llegar ahí a comer mientras veo que se está conectando Diego, Concepción, ya está. Jessica también, y está con hambre, Jessica.
Vaya, ve. Ah, pues vamos a comer varios. No se Después de dos se hicieron varios, cabal. Esa cremita no creo que alcance. Pues ni modo, vamos a ver, hay que improvisar. Pero de que hay algo, tiene que existir en la mesa. De que hay algo, sí, ¿verdad? Sí, Concepción, así estamos es. hablando de usted, estábamos hablando, fíjese. Ah, por eso me estaban zumbando los oídos. Sí, con la señorita Vamos a Morales ver si... Soto y Marnie estábamos diciendo que íbamos a ir a la casa suya a comer. Ah, vaya, perfecto. ¿Qué nos tiene? No, yo no le veo mucho plan de usted que usted cocine, pero ¿qué nos puede tener? Ay, de todo, lo que quieran. Esa respuesta, esa re está dicen que mejor. La no negación es la afirmación. Ay, no, el pez por su boca muere. Qué barbaridad. No la veo con su gorrito, fíjese, Concepción, así poniéndoselo para cocinar. De veras. ¿Por qué, pues? Bueno, 19 horas en punto. Veo todavía algunos que no quieren arrancar. Veo, allá veo a alguien que, a Diego, creo que Diego Rodrigo está ya casi conectado. Creo que le está fallando el internet. Pero ya está la señorita Morales Soto, Carla, aun cuando no han encendido su cámara. Y recordarles que es parte del proceso de encender la flor de María. Agradecerles y en línea a eso, que somos puntuales, pues darle la bienvenida a esta clase. Es una clase que estoy tratando de sistematizar toda aquella experiencia que nos pueda permitir ver un panorama claro. Y estoy tratando de los casos que vemos, no a diario, sino a veces semanales, porque no es que de un día vemos eso, lleva un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los temas que vamos a ver ahora nos llevó más de 2 meses. Entonces, estamos tratando de hacerlo didácticos, ¿verdad? Y agradecerles y suplicarles siempre encender su cámara, que es parte de la normativa de INSAFOR, ¿verdad? Nos exige, para que usted me dice, mire, ¿por qué no pasé? Cuando la pasaron viendo, igual que la señorita Morales Soto, yo no sabía quién era Morales Soto, yo ya iba a decir el caballero Morales Soto, pero era la señorita Morales Soto, ¿verdad? Entonces... Iba a estar perdonado, no se preocupe. Entonces ya vamos a ir a comer crema a la casa de ella, entonces los que van conectando no van a entender este chiste, entonces por eso que estábamos gozando antes de las 7. Vamos a ver un tema ahora que indudablemente nos va a permitir tener un adiestramiento. Ayer creo que fue en la otra clase, pero en esta clase indudablemente hay cosas que no vamos a poder volvernos quizás expertos. La experticia, le tengo noticias, ¿verdad? La experticia viene después de 5.000 horas de práctica. Significa que todo proceso en el cual estemos tiene que tener autoconocimiento, autoformación y por supuesto, la autobúsqueda de las fuentes. Si no, va a ser casi imposible que usted pueda, en todo caso, desarrollar alguna propuesta clara. Alguien me decía, pero es que queremos profundizar más. Pues sí, pero como hay un programa al cual usted se ciñó, ¿verdad? Entonces tengo que cumplir con el programa. Si ustedes vieron ayer, extendimos uno de los temas, pero el de ahora está interesante. Sé que les va a gustar porque es algo que realmente, independientemente cuál sea su área, es algo que nos interesa. Y para aquellos que somos formadores, Hoy me preguntaba uno de ustedes cuál era la diferencia entre facilitador, tutor y docente, ¿verdad? Y me agregaba algo de catedrático, ¿verdad? Y cosas totalmente diferentes. Un facilitador no es lo mismo que un tutor.
Y un docente no es lo mismo que un catedrático en ese sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos hacen la clara referencia. El teacher es para únicamente para la high school y el profesor es para la universidad. Entonces es una referencia claramente. Entonces lo mismo le va a interesar el tema de ahora. Porque el tema de ahora, y hoy le voy a preguntar hasta los que no han encendido la cámara, porque sí me interesa que encienda la cámara, porque es parte de la normativa, pero me parece a mí muy acertado el tema para usted. Sé que a algunos les cuesta, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues será bienvenido. Déjeme rápidamente para no aguarnos mucho y presentarle en este caso el tema que tenemos ahora. Es un tema muy agradable, identificación de necesidades de capacitación. Algunos le llaman el DNC, que se llama detección de necesidades de capacitación. Pero nosotros lo conoceremos como la identificación de necesidades de capacitación. Aquellos que hemos estado en este mundo, alguien me preguntó alguna vez por qué estaba en la parte formativa. Bueno, los salesianos se encargaron mucho de formarme, pero una de las cosas que me ha encantado siempre en la vida es que cuando usted está formando tiene que estarse actualizando, porque de lo contrario queda obsoleto. Y por lo mismo, si uno queda obsoleto, en todo caso, uno no puede tener una perspectiva muy fresca para ofrecer una respuesta a una empresa. Una empresa puede en determinado momento comprar una vez una actividad como un ente formativo, una certificación, un plan, ¿verdad? Una reingeniería de todas sus áreas, pero probablemente en los avances, probablemente diga, si la persona no tiene ni las competencias, ni la experiencia, y por supuesto, la experticia de poder ir guiando el proceso. La identificación de necesidades de capacitación son necesarios en el área de talento humano. ¿Por qué? Porque nos van a permitir generar un fundamento muy preciso de aquellas partes donde debemos formarnos. Antes de iniciar, le voy a hacer esta pregunta y se la voy a hacer cuando terminemos. ¿Usted ya sabe qué áreas son las que debe usted de rigor, no las que le gustaría, no, de rigor? En un término no más de 6 meses, estarse actualizando, se la dejo ahí, de rigor con su área específicamente, ¿verdad? En la área que usted trabaja o en la área de su especialidad. Déjeme entonces darle un vistacito a lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conocer un poco, va a ser nuestro objetivo, la identificación de estas necesidades de capacitación. Las vamos a describir, esa será nuestra meta, para que al final podamos tener la competencia mínima de identificar las necesidades. Quisiera un poco hablarles de esto de la detección de necesidades. Y indudablemente me fui a una de las fuentes más increíbles, ¿verdad? Que hay. Es Harvard, ¿verdad? Harvard. Harvard es uno de los vínculos más predilectos porque es pragmática la formación que ellos tienen. Significa que el ente teórico lo combinan con el análisis y luego lo dosifican con la practicidad. En el 2016, entre 2016 y 2017, hubo un apogeo muy fuerte sobre talento humano y sobre la detección de necesidades de capacitación en algunas áreas. Y por eso en este caso, nos formamos en esas áreas, claramente en actualización, en diseño curricular y, por supuesto, en todo lo que se llaman las competencias. Harvard tiene una visión muy propia de esto y me interesa compartirla con ustedes porque nosotros acá en El Salvador trabajamos mucho con la escuela de Harvard en todos los ambientes: mediación, el área penal. Aun cuando digan que son los nórdicos, pero tienen mucha escuela de Harvard, ¿verdad? Y lo veremos más adelante. El tipo de casos que vemos, cuando usted va a la universidad, cuando usted recibe, todo está muy vinculado.
Alguien venía de México acá, estuvo de visita en mi casa y me decía que, y es cierto, nosotros estamos somos muy americanos en todas las cosas, ¿verdad? Pizza Hut, todos los restaurantes en cambio, yo las veces que voy a México, comemos tacos se llama el pata. Y a mí este nombre me molestaba, ¿verdad? Decía, ¿dónde me trajeron a comer, verdad? El pata. Los tacos, el pata. Y solo hay ahí, ¿verdad? Dos, tres locales, ¿verdad? En DF y Querétaro, y creo que en Puebla hay otro. Pero Harvard tiene una particularidad. Él define la detección de necesidades de capacitación como esa perspectiva de inversión en las habilidades que deben estar enfocadas para lograr metas. ¿Qué significa? Las metas tienen que ver con efectividad. Y Harvard dice, tenemos que invertir. No dice, ese es un costo, es una inversión. Esto que usted hace, esta es una inversión de tiempo. Y aunque usted no lo crea, el simple hecho de sentarnos y discutir sobre un tema nos abre una nueva posibilidad. Uno de ustedes me preguntaba ayer en la noche, ya después de la clase, ya terminada, me decía, ¿cómo hacía para mejorar su vocabulario? Solo hay dos formas, lectura y el círculo que nos rodea. El círculo que nos rodea es muy poderoso y nos influye mucho. Usted va a ver cómo alguien habla de acuerdo a las personas que le rodean, pero sobre todo al tipo de lectura que desarrolla. No quiere decir que usted va a estar leyendo todos los días un libro, sino que debe desarrollar sistemáticamente algún tipo de lectura técnica, de acuerdo a su especialidad. Eso le va a permitir aumentar el vocabulario. 500 palabras son lo mínimo para poder establecer un diálogo en cualquiera de los idiomas. 1500 es aquella donde ya puede comunicarse en una forma normal. La básica son 500. Entonces, así vamos creciendo en nuestro vocabulario. Por eso para Harvard, las necesidades de capacitación es una inversión en las habilidades. ¿Por qué? Porque al identificar esas áreas, vamos a diseñar planes de mejora, vamos a diseñar programas de capacitación que responden a dos realidades. Responden a la realidad del talento humano y de lo solicitado afuera. Y aquí quizás me voy a meter un poco en problemas, pero hay muchas cosas que se estudian ahora que ya no tienen relevancia sobre lo que se está demandando en las empresas. Y no quiero asustarle, pero Fusades en el año 2013 hizo una investigación y dijo que lo que se producía de profesionales acá por 5 años, ¿verdad? Era suficiente para cubrir la demanda de 50 años en El Salvador, 2014, lo puede verificar en la biblioteca de ellos. Y, o sea, únicamente abríamos todas las universidades que estaban en el 2014 y por 5 años y luego las cerrábamos y nunca más las volvíamos a abrir. Y con eso podíamos cubrir la demanda de 50 años. ¿Qué significa? Que hay que saber que la detección de necesidades en una empresa de capacitación tiene que perfilarse sobre una estructura mínima necesaria de qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos están pidiendo afuera. No únicamente qué es lo que me gusta a mí. A mí me puede gustar que surfear, pero eso no me va a traer plata. Tengo que estudiar, tengo que formarme en algo que realmente me están solicitando allá afuera la empresa, los clientes y la empresa también tiene ese apartado. Entonces, sobre eso debo. Entonces, en resumen, la detección de necesidades, Harvard dice que se centra de una manera estratégica para precisar y acortar la brecha de habilidades y conocimientos entre los empleados que están ingresando, aquellos que están ahí, pero también con respecto a lo que se nos está, en este caso, pidiendo. En esa línea, se corta mucho, me dice que se corta lo que estoy diciendo, ¿se escucha cortado? No, No. no. Es que Carmen me dice ahí que se corta mucho. Yo no sé si seré yo que me corto. No, ¿No? Me sentí como no se crema, escucha ¿verdad? bien.
¿Te escucha bien? Mentí como Sí. crema, se cortó la crema, así dicen, ¿verdad? Bueno, entonces se cortó la crema. Mire qué aburrido debe ser estar con alguien que nunca le dice a usted, se imagina usted estar con una persona que solo pasa enojada o enojada. Ha de ser triste, ¿verdad? Estar con una persona así. Póngase alegre. Miren lo que voy a compartir ahora. Esta es una matriz de detección de necesidades de capacitación. Y esta es una verdadera, ¿verdad? He tratado en este caso de irla y llevarla paso a paso para traerla sobre algo que hemos hecho. Entonces, indudablemente está por ejes. La matriz tiene que ver con algunos elementos mínimos necesarios, como por ejemplo la evaluación del desempeño, es un eje que tiene que estar presente, la retroalimentación de los empleados, el análisis de la tendencia de la industria, de la empresa, del contexto, de la realidad y por supuesto la comparación de competencias que nosotros deberíamos de tener. Por ejemplo, el primer insumo para la detección de necesidades o identificar esa es recolectar los informes de evaluación de desempeño. Casi siempre a ustedes le colocan al final qué le gustaría a usted capacitarse, pero está mal diseñado eso. O sea, no sé si usted ha visto eso, que siempre le pasan una encuesta. ¿Cuál sería el curso que a usted le gustaría? La gente pone cualquier cosa. Me gustaría agricultura, ¿verdad? Me gustaría ser, en este caso, filósofo. Y la gente de talento humano no puede hacer eso. Usted debe de poner cuáles son las competencias en esa hoja que le está preguntando que la persona a la cual se le está dirigiendo, pero entonces me toca, en este caso, hacer una encuesta por área. Sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si estoy con el área de ventas, tengo que saber cuáles podrían ser. Indudablemente están las competencias. En este caso, ustedes le llaman blandas, algunos le llaman transversales, que son de trabajo en equipo, administración efectiva del tiempo, manejo de emociones, liderazgo. Todas esas se puede preguntar, pero no lo deje en este caso abierto. Conduzca, en este caso, en el informe de evaluación de desempeño, cuáles son las competencias donde él se ve o ella se ve frágil. Identifique las áreas de mejora. ¿Y cuáles son las brechas en las habilidades? ¿Sabe cuáles son las brechas? Son aquellas cosas que de repente hay entre un empleado y otro empleado. Por ejemplo, en el área jurídica, sé que hay aquí algunos abogados. ¿Cómo es posible que uno pueda, en este caso, presentar un escrito sin ningún problema y el otro no tenga ni idea de cuál es la estructura? Lo mismo vamos a un administrador de empresas. ¿Cómo es posible que alguien no pueda realizar un informe gerencial y el otro sí lo pueda hacer, bien o mal? Entonces, hay que analizar los patrones y tendencias de esos resultados. Estoy en la columna de evaluación de desempeño. Eso me permite a mí saber qué es lo que estoy haciendo. Recolecto los informes de evaluación de desempeño cuando ya los he diseñado. Y los diseño, no preguntándole qué curso les gustaría a ustedes tener. No, veo cuáles son las competencias que ellos en sus funciones, en sus áreas, utilizan diariamente y de acuerdo a eso, puedo yo sugerirles alguna de estas. O que ellos señalen de acuerdo a eso. Por ejemplo, alguien que trabaja en el área administrativa debería en este caso ser una persona. Yo no digo certificada, aunque en nuestro país está muy de moda eso, y yo trabajo de eso, certificando y acreditando. Debería de tener todo lo que son hojas electrónicas, ¿verdad? Tendría que estar acreditado, tendría que saber hacer una hoja electrónica, tendría que saber hacer un manejo perfecto de Word, ¿verdad? Alguien dice, yo sé Word, y le digo, inserte, en este caso, una tabla dinámica y le empiezo a hacer, me dice, no, pero es que ya no llego. Tiene que saber, usted me dice, sí, yo lo sé. La segunda, en este caso, columna es la retroalimentación de los empleados. Hay que escuchar. Hay que diseñar y administrar encuestas anónimas a los empleados. Hay que escuchar. Si usted solo se basa en las que llevan los nombres, la gente no le va a decir la verdad.
hágalo anónimo. Probablemente habrá uno que otro bromista que haga alguna tontería, pero va a tener una riqueza increíble. Indudablemente, haga algo que se llama framing, que es encuádreles a ellos qué es lo que debería ser. Por ejemplo, si está en una empresa grande, el trabajo en equipo es indispensable. Pregúntele usted si le parecería recibir una capacitación sobre trabajo en equipo. Y si alguien le dice, ya la recibimos, entonces suba una escalera más, ¿verdad? Que son los equipos de alto rendimiento. Recopile esos comentarios sobre las áreas de interés y necesidades que usted ha diseñado, si anónimamente, y identifique aquellas áreas claves basadas en las respuestas que pueden ayudar a crecer y a desarrollarse a las personas y a la empresa. Por ejemplo, una de ellas es la administración efectiva del tiempo. Así se llama un curso, administración efectiva del tiempo. ¿Para qué? Para que en el eje de análisis de tendencia de la industria, estamos ahí en el antepenúltimo, podamos investigar cuáles son las tendencias actuales y emergentes de la industria. ¿Sabe qué es lo que yo hago? Le voy a decir algo y me voy a abrir claramente. Normalmente, yo paso revisando las transmisiones en vivo de varias universidades del exterior y del interior que transmiten algunas en vivo y quiero, en este caso, en el área docente, quiero saber qué nuevas cosas hay, qué nuevas tendencias hay. Luego me voy al área de facilitación y quiero saber qué es lo nuevo y empiezo a investigar. Como tutor virtual, empiezo a ver qué es lo que a la gente le podía interesar y empiezo a ver, ah, mire qué interesante. Ahora salió este día, salió en varias de las redes sociales que va a haber un encuentro el otro año en Guadalajara sobre tres cosas. Sobre la actualización de cualquier carrera que usted quiera, van a haber ahí alrededor de 50 especialistas en diferentes áreas y usted va a poder llegar y durante casi una semana poder pasar, en este caso viendo las actualizaciones, cuál es la proyección que se tiene a 5 y a 10 años y saber si su carrera puede desaparecer o puede perfeccionarse y evolucionar. Hay que evolucionar. Hay que analizar los cambios de las demandas, de las habilidades, qué es lo que las empresas están pidiendo. ¿Sabe qué es un problema? ¿Por qué no tenemos la gente calificada? Y le pongo un caso claro. Intel en Costa Rica. Intel se va de Costa Rica, digan lo que digan, porque Costa Rica no siguió, en este caso, formando gente en el área de la preparatoria, para nosotros bachillerato, que tuviera competencias y habilidades técnicas para el área de manejo de chip que ellos hacían. La mayor parte en la colocación era femenina, ¿verdad? Eran las mujeres las que la hacían. No sé por qué, ellos mismos decían que había un toque especial. Y tercero, en las tendencias identifique las habilidades críticas para el éxito del futuro. Por ejemplo, ¿por qué esperar hasta que nos han impuesto la factura electrónica y no adelantarnos? Deberíamos haber ya estado preparado. A mí me asustaron ya dos ferreterías que me piden el número para enviarme la factura electrónica. Me parece bien, pero estamos años luz. Eso ya ocurría en otras partes, ¿verdad? Déjeme en este caso decirle de dónde va a tomar la información. Los informes de evaluación de desempeño de los empleados debe ser una fuente, ya lo dijimos. Las encuestas anónimas de los empleados de diferentes niveles debe ser su fuente. La investigación en línea de los informes de la industria y estudios de mercado, lo que usted está haciendo en este momento, viendo qué hay de nuevo en el área de talento humano, yo no quiero que usted se vaya y diga, pues lo mismo que yo vi allá en la... No quiero que vaya. De acuerdo, vayamos avanzando, vamos a ir un poco más denso la formación para poder ir perfilándonos con las competencias requeridas. En ese marco, el DNC nos mandata que debemos de tomar en cuenta estas áreas. Y sobre esa estructura, nosotros tenemos que trabajar. Y no solo trabajar, sino establecer
un marco referencial. A ver, para que tengamos tiempo, ¿qué piensan de lo que hemos visto? Me encantaría escuchar a los que normalmente de repente no les he escuchado. Si me ayudan, por favor. Silvia Fuentes, ¿qué piensan de lo que hemos visto, Silvia? Como no veo la cámara, de repente, no sé si ya le pregunté anteriormente, Silvia, ay, perdóneme. Sí, todos los días. Pero es que como es que algunos se cambian el nombre, Silvia, y acuérdese que uno entrado en años, ya uno ya no se acuerda, Silvia. Ay, perdóneme. No, ay, discúlpeme usted también porque tengo problemas con la cámara. Y al rato ya a estas edades mías también se le olvida, se nos olvida a todos, Silvia. No, tengo problemas no ahorita. Se ría, no se ría, por favor, no se ría, que siento que es una afirmación que usted está haciendo. No, eso quisiera, pero lamentablemente no es así. ¿Qué piensa, Silvia, de esto que hemos hablado? ¿Con qué se queda? Fíjese que me gusta eso, lo de la evaluación del desempeño, ¿verdad? Realmente todas están bastante interesantes, ¿verdad? Va de acuerdo a lo que realmente se requiere un personal para poder salir adelante y que el negocio pues fluya con facilidad, ¿verdad? Y no tenga que ver en esos, acuérdese que también nosotros estamos en constante cambio, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Y pues para mí, fíjese que se ve más que todo en el área de la profesión, ¿verdad? Que es donde siempre prácticamente tiene que estar a la vanguardia de la tecnología en todo momento, por todos los cambios que se están dando. Hablo por mi carrera, ¿va? Entonces, es bien difícil que alguien permanezca siempre, digamos, pendiente de los cambios que están surgiendo constantemente, ¿verdad? Pero prácticamente en mi carrera de eso se trata. De eso se trata. Entonces, para tener un personal así, usted sabe que a veces los jefes, pues siempre quedan estancados en aquel tiempo donde se quedaba, y así, y eso les funciona y les sigue funcionando, digamos, a futuro, ¿verdad? Pero no toman en consideración, o sea, para mí son metódicos, ¿verdad? Entonces, y lo que se trata cuando se habla de profesión, de poder, de que vaya evaluado o que sea una de las partes que concluya una entrevista, más que todo esa parte de la tecnología, de la vanguardia, de los cambios, de adecuarse a los cambios, okay. ¿Verdad? Ok, Silvia, gracias, gracias, y tiene toda la razón. La evolución no la podemos parar. De acuerdo, voy a ir acá de acuerdo al listado, al orden, porque a veces me voy saltando. Carla Xiomara Rodríguez, ¿qué piensas del DNC que hemos visto? Esta detección de necesidades para la capacitación o la identificación de necesidades. ¿Qué piensa, Carla? I don't know, listen. Carla Xiomara. Ok. Sí se oye bien, me dice Connie. Melissa Esther Orellana. ¿Qué piensa usted de la identificación de detección o este DNC, verdad? Para la parte de capacitación que las empresas deben de tener y no únicamente tener las tres líneas que le ponen siempre al informe de verdad de desempeño. Coloque usted, ¿en qué área le gustaría capacitarse? Eso es de los años 70, ¿verdad? De los años 70 y 80. Y es algo doloroso, porque usted dice, no es que de ahí me alimento. Sí, pero algunas de las cosas que están ahí están disparadas. Melissa, ¿qué piensa? Buenas noches, licenciado. Pues yo con lo que me quedo, y es bastante importante, ya que identificar las necesidades dentro de la capacitación que uno quisiera
y a veces no es tanto que uno puede identificárselas a nivel general a los perfiles, sino que uno quisiera que los empleados le llamara la atención o tener la necesidad de aprender. Son factores bastante importantes, ya que perfilar las competencias requeridas, muy difícil uno logra tratar de asimilar que las personas busquen, se informen, se actualicen, que vayan considerando que todo va evolucionando. Y la verdad de que muchos tratarían la manera de querer organizarse de la mejor manera, tratar la manera de enfocarse en retroalimentaciones, pero la verdad de que no es tanto que uno considere apropiado identificar las áreas de mejora, sino que La actitud de las personas. generar conciencia en la actitud de las personas es bastante difícil, porque a veces hay gente que no le gusta actualizarse, no le gusta querer buscar cosas nuevas y solo se quieren mantener a su ritmo, a lo que ellos siempre han hecho. Sí. Me quedo con ese punto de vista. No sé si está Y contestando a su pregunta. sí, totalmente, Melissa. Gracias. Su participación muy atinada. Bueno. Concepción Marina, muy amable, Melissa, muy gentil. Concepción Marina, ¿con qué se queda con la identificación de necesidades de capacitación? Hola, buenas noches. Me quedo con la importancia de la capacitación y la actualización constante, ¿verdad? En cada una de las áreas que uno se desarrolla. Y no solo cuando ocupa un cargo gerencial. La actualización constante le sirve a alguien que ocupa cargo gerencial para poder llevar a su personal por el buen camino, ¿verdad? Y también capacitar al personal para que realmente pueda desempeñar su trabajo y pueda, si fuese atención al cliente, poder atender al cliente de una mejor manera. Y no tanto solo cliente externo, sino que también al cliente interno. Con eso. Y usted ha abierto una puerta muy grande, Concepción. Por ejemplo, ahora yo reportaba el internet. Mis padres tienen en su casa dos cajas de internet y una de ellas les ha fallado y les sigue fallando. Y la persona de atención al cliente en línea, en El Salvador no nos tuteamos. Usted sabe que no nos tuteamos, ¿verdad? Entonces no es parte de nuestra cultura, a no ser que ya gocemos de una confianza, ¿verdad? Ya más expresa o no sé, ¿verdad? Una cercanía más propia. Por eso hay una venta de café, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Que tiene una corona, pero no voy a decir su nombre, que cuando ingresó al país tuvo una pérdida sustancial porque cuando a usted le preguntaban el nombre, y creo que lo siguen haciendo, pero ya se han ido metiendo poco así, por la marca, no por eso. Es que chocaban un poco cuando a usted lo tuteaban. Por ejemplo, yo ahora reporté que por tercera vez en menos de un mes les falla. Y me decía, ¿y cuál es tu nombre? Entonces yo le puse, yo creo que le debe usted colocar a su supervisor una de las sugerencias para sus capacitaciones, el de atención al cliente. Porque de acuerdo a la cultura, nosotros debemos proceder. En México, el tutear no es inconveniente, pero en El Salvador sí, porque nuestra cultura es así. Por ejemplo, la cultura de los papás, millennials, ¿verdad? O de aquellos que rondan ahí los 30 años, 25, y son papás super cool, dejan que sus hijos, en este caso, les traten de vos, no vocean, ¿verdad? Lo ven normal. Vea si yo puedo vocear a mi madre, ¿verdad? De 80 años, siento que pasa por acá la sandalia, ¿verdad? Ya no le, ella piensa que tengo 15, 18, ¿verdad? Entonces, las culturas por generaciones son diferentes.
Por lo mismo, la detección de necesidades debe estar en esa línea. De acuerdo a la generación, yo debo de saber también cuál puede ser la identificación de necesidades que alguien tiene que oscila entre los 40, 50, 60, o aquellos que están en los 18, 20 o 23. Porque a veces el problema es que los metemos a todos en la misma capacitación y el otro está sobrado sobre ese tema. Entonces, incluye esa particularidad. Por ejemplo, el trato, la atención, es un cuello de botella en las edades tempranas. En las edades tempranas tienen poca resistencia los chicos. Carmen, ¿qué piensa usted de la detección de necesidades que hemos visto? Carmen, Yolanda. Buenas noches a todos. Buenas Sí, noches. yo pienso que es muy importante actualizarse, ya que pues estamos viendo que hay muchas profesiones que van a desaparecer por la inteligencia artificial. Estaba viendo que dice cuáles son las profesiones según Bill Gates que se van a mantener, ¿verdad? Y son según, no sé si será realmente pues una fuente confiable, pero son muy pocas las profesiones que se van a mantener. Entonces, por eso dice, ¿qué hacer para poderte actualizar? Y siento de que pues se debe de como tener una mejor capacitación con los negocios internacionales, ¿verdad? O sea, poderse expandir, no solamente pues en nuestro país, sino que pensar como en empresas transnacionales, ¿verdad? Se está viendo bastante que se están ingresando productos de otros países, ¿verdad? Como son de Amazon, ¿verdad? Que dice, hay que invertir y hay que comprar productos. Dice, pues algunos que vienen de Japón, otros que vienen de China. Sale bastante cómo poder manejar esos negocios, ¿verdad? Entonces, sí, pienso que es muy necesario irse actualizando. Porque, pues como le dice usted, nosotros a veces hemos quedado un poco estancados en algunas cosas, porque somos de la generación anterior, ¿verdad? Pero de esta generación todo han aprendido a manejarlo a través de la tecnología y nosotros pues debemos de actualizarnos en cuanto a eso, ¿verdad? La manera de capacitarnos y de enfocarnos a eso, de poder llevar esa negociaciones internacionales también, ¿verdad? Excelente, Solamente eso. excelente, Carmen. Tiene razón, ¿verdad? Y esa es una necesidad de identificación de capacitación para usted. Y hablo para Jessica, Concepción, Ana María, Madeline, Melissa, Melissa Esther, Morales Soto, Silvia, Diego, Carla Xiomara, Fátima, que me gustaría escucharla en un momento, Ana María, Marnie, ¿verdad? Jessica. La diversificación en la formación de ustedes a través de la especialización fuera uno de los pasos que ustedes deben de tener claro. Yolanda decía algo, ese señor pareciera ser que tiene algún tipo de influencia, ¿verdad? Bill Gates, ¿verdad? Tiene un poquito de dinero, se acaba de divorciar y el pobrecito le quitaron la mitad, ¿verdad? La esposa y se ha quedado un poco pobre, ¿verdad? Y pues sí. Sí, yo estuve el año pasado en España y visité el canal donde yo fui a hacer mis prácticas de la segunda maestría. Usted no sabe cómo, imagínese el año pasado que no era un boom la inteligencia artificial. En el canal donde yo estuve, en los dos niveles, habían alrededor de 58, me dijeron que eran entre 58 y 60 personas. Ingresé a ese lugar a visitar a un par de amigos que están ahí, se llama Canal Sur, no es el de Sudamérica, sino es el de Sevilla, ustedes lo pueden ver ahí. Y Canal Sur ha cambiado al 97% de su personal. De los 58, solo sobreviven cuatro personas. Es decir, en noticieros, en todos los dos niveles, las personas fueron o reubicadas o despedidas.
porque en este caso robotizaron completamente cámaras, estudios. Yo quise entrar al estudio, me dijo, sí, entra, pero solo está el de teleprompter. Él activa en este caso el teleprompter y automáticamente las cinco cámaras en este caso están. Ya no hay necesidad de un productor, ya está todo completamente. Vean usted, todas las cámaras están ahí. Y yo me quedé asombrado, 58 personas, solo en dos niveles, y son alrededor de 18 edificios que tiene el canal. Y ahora yo le pregunto, Yolanda dice inteligencia artificial. Pues sí, acabo de estar dando una capacitación por 2 semanas en uno de los dos call centers más grandes de nuestro país, y ellos están apuntando para el próximo año tener en este caso un compañero y una compañera, así ellos lo llaman a muy típico salvadoreño, es un holograma que va a estar atendiendo. ¿Sabe la particularidad? No se enferma, no anda de malas, no pide permiso y lo van a tener claramente en algunas de las cuentas que ellos tienen. Ya están preparándolo en este momento. Entonces van a probar con dos acá en El Salvador. No estoy hablando en otra parte. Aquí en El Salvador hay dos cuentas que van a manejar directamente con dos en este call center que yo le digo. Por ética no le digo, pero es uno de los dos más grandes que tenemos acá. Entonces esa es una particularidad. Y esa es una de las cosas que nos interesa. Madeline, siento hasta acá sus pensamientos. Los agarro por acá y veo por acá. Yo no sé si es conmigo que está hablando, pero me gustaría saber. En este caso, su opinión, Madeline Alexandra Reyes Ayala. Yo creo que está orando, Madeline. Melissa Roque, ahí me le dicen a Madeline. Melissa Roque, ¿qué piensa? Porque Madeline ahorita creo que está orando por algo que yo dije. Buenas noches. Buenas Sí, noches. con lo que estábamos hablando de la detección de necesidad de capacitación, yo anteriormente ya había visto un poquito acerca de esta parte, ¿verdad? Y se trabajaba como una tipo investigación, se realizaba un instrumento en el cual se plasmaban como diferentes áreas, las cuales uno quería saber cómo la persona, o sea, cómo estaba la persona, cómo ella se identificaba. Entonces recuerdo que cuando se recolectaba la información se procesaba y se le daba como la información, bueno, se unían con grupos de acuerdo a la información que se tenía, ¿verdad? Y se empezaban a dar esos temas. Entonces, viendo lo que usted nos está dando, solo me acordé de esa, ¿qué? Hace como 3 años que vi eso, que es cierto, no sabía que se podían recolectar mediante informes o evaluación de desempeño. Porque como le digo, ¿verdad? En ese entonces uno tenía que ser el instrumento y ese instrumento aplicar para poder recolectar la información. No se ve que se podía obtener esto mediante otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Y la verdad que me doy cuenta que, bueno, como usted dice, ¿verdad? Podemos ir desarrollando los instrumentos o ir utilizando otro tipo de herramientas para poder como mejorar en sí lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y la verdad que es bastante interesante y muy importante aplicarlo, bueno, en las organizaciones, porque así podemos ayudar a los colaboradores a poder desarrollarse o poder avanzar o mejorar esos puntos que necesitan, ¿verdad? Solamente. Y tiene razón, Melissa, en este caso, se reducen en este, cuando escuchamos a la gente que está en la parte operativa, podemos reducir hasta lo que son los procedimientos, porque ellos son los que están ahí. Por ejemplo, una supervisora, una gerente, de repente puede estar mucho más cerca que el gerente general y le puede decir, mire, si reduce esto, la gente puede estar en este caso. ¿Qué piensa Jessica Estrada de esto de identificar necesidades de capacitación, cómo lo ve? Buenas noches, compañeros y licenciado. En la retroalimentación, ¿verdad? Para nuestros colaboradores es bastante importante porque no se va a dejar también de la mano trabajando con ellos, ¿verdad? Sino que siempre guiarlos, buscar, ¿verdad? Nuevas soluciones o innovando también el bienestar de ellos, porque como le decía en un principio, ¿verdad? Que nosotros siempre, nuestro lema es que, o sea, nosotros somos un barquito, que todos remamos hacia el mismo lado, porque
El crecimiento en sí se basa en crecer como empresa también y también asimismo dar una estabilidad para nuestros colaboradores. Así que siento que es importante también esa área de retroalimentar constantemente a nuestros empleados. Y tiene razón, Jessica. Tres cosas que se me abocan en este momento de lo que ha dicho Jessica. Y eso tiene que ver con nosotros. Número uno, usted debería, al igual que yo, estar preocupado en qué área de su especialidad está innovando. Innovar significa hacer las cosas de una manera diferente para llegar a la misma meta. Número dos, ¿qué competencias? Competencias significan que hayan sido agregadas a nuestro ADN de trabajo. Hemos sumado en los últimos 6 meses. No, yo tengo la habilidad y esto lo he hecho por, sí, pero lo he hecho por 20 años de la misma manera. Hay que tener cuidado. 5 años de experiencia tengo y lo tengo. Tendrá que ir, en este caso, cambiando competencias. Y número tres, debe desaprender todo aquello que de repente no le sume. La suma significa que le permita ir creciendo y desarrollándose. Si usted tiene 15 años, 10 años, 5 años en un mismo lugar y no ha obtenido méritos de salario, de bonificaciones por su trabajo, habría que afligirse. No es problema estar en el mismo puesto. El problema es que los resultados que en ese puesto usted ha obtenido no hayan sido los adecuados. Y esa sí es una variable que debe de observar. Marnie, ¿qué piensa de esto? Bueno, es imprescindible saber de las necesidades que tienen el personal, ¿verdad? Pero siento que también influye el tiempo que le estamos invirtiendo, porque muchas veces el área de recursos humanos se puede esmerar por buscar capacitaciones, ver qué es lo que necesita la gente, pero internamente hay diferentes jefes que llevan a cargo su grupo de personas. Entonces, es bien complicado en el momento de que está la capacitación y nadie puede prestar al personal porque tienen actividades que realizar. Entonces, desde ese punto de vista, creería de que todas las empresas en algún momento tienen como esa dificultad, que tienen al personal ocupado con sus actividades, no pueden parar producción solamente por dar una capacitación, porque para ellos obviamente es más importante y más productivo sacar la producción que brindar una capacitación para el personal. Al final, lo que hacen muchos, si quieren capacitarse en algo, lo que hacen, como por ejemplo nosotros, ¿verdad? Buscamos capacitaciones afuera porque no las logramos tener adentro, no nos dan el tiempo adecuado y tenemos que de alguna manera sacrificar nuestro tiempo de calidad, se podría decir, para ir mejorando y aprendiendo. Por ejemplo, en donde yo trabajo, el personal busca capacitaciones de INSAFOR en lo que es electricidad, en lo que es mecánica automotriz, etcétera. Y, o sea, son cosas que no las podemos dar internamente y que de alguna manera van sumando a su formación profesional. Entonces, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para este ámbito de capacitar al personal es el tiempo de calidad que tenemos que darle tanto a ellos como a la jefatura, ¿verdad? Fíjese que Marnie dice algo que nos topamos todos los días, ¿verdad? El empresario casi siempre ve como una pérdida de tiempo la capacitación, ¿verdad? Y eso no es nuevo. A mí me gusta cuando me lo dicen, porque de repente, por ejemplo, hoy me lo dijeron, ¿verdad? ¿Para qué te voy a contratar si de repente lo que te estoy pagando no me ha traído resultado? Ah, no le ha traído resultado. Y yo dije, yo quizás por eso ha estado trabajando los 7 años conmigo. Me dijo, ¿por qué debería yo de capacitar a mi gente? Imagínense, 7 años tienes estar trabajando este señor conmigo, tiene 82 años. Y le digo yo, ¿se acuerda que el año pasado yo hice un trabajo de investigación para una universidad? Le dije yo, y entrevisté a gente que eran, en este caso, los directores para Latinoamérica de Kodak. Entonces me dijo, sí, ok.
le voy a poner lo que le pasó a Kodak en términos de 3 años. Kodak no se formó en el proceso que estaba. Por ejemplo, este proceso es un proceso de estructura de enclave. ¿Por qué? Porque en términos de 3 años van a pasar muchos cambios. Oiga bien, este año, 2000 y 2024 y 2025 van a suceder muchos cambios. Y todos hablan de Blockbuster que se lo comió Netflix. Sí, todos hablan de ellos. Prestaban VHS y se ofrecieron y quedó. Pero nadie habla de Kodak. Kodak ha quedado por ahí, ¿verdad? Tratando de ver qué hace. A Kodak le ofrecieron el que ellos pudieran producir la cámara fotográfica digital y no la quiso. Yo estuve entrevistando, hice un trabajo para la universidad, en este caso que visito, que es el Tecnológico de Monterrey, hice una investigación para ellos y pues detectamos que cuando una empresa no se reinventa en los procesos, productos, servicios y talento humano, la competencia llegará, comerá y desaparecerá. Más que todo en los tiempos de enclaves como este. Este es un tiempo de enclave. Vea las redes sociales y vea lo que es. Su servidor está haciendo un posgrado en inteligencia artificial. Y vea las redes sociales. Yo estoy haciendo una investigación de cada cuánto se menciona inteligencia artificial y cuáles son las herramientas que están saliendo sobre inteligencia artificial. Página web, redes sociales. A mí me encanta escuchar tanto, pero también en este caso me preocupo porque algunos de los clientes que yo tengo piensan que la formación es una pérdida de tiempo. Y no es así. Es todo lo contrario. Si no evolucionamos, cuando a mí me contrataron en una universidad para dar clases, la maestría era presencial. Luego me dijeron que era virtual. Yo no quería, más o menos 8 o 9 años. Cuando lo tomé lo virtual y vino la pandemia, yo hubiera querido tener un hermano gemelo que no comiera ni cobrara, ¿verdad? Y que no dijera nada, ¿verdad? Y quisiera el mismo trabajo que yo, porque no me alcanzaba el tiempo. Y a los colegas míos no les podían dar trabajo porque no manejaban toda la parte virtual y eso pasó de un momento a otro. Oiga bien a este sujeto que le está hablando. Este es un enclave 2023, 2024 y 2025. Es un enclave. Va a haber una transformación tecnológica y en el área de producción muy, muy drástica, en donde de repente sube el precio de la tecnología, pero luego baja abruptamente y está accesible para obtener. Por ejemplo, si un software en este momento de talento humano cuesta $6,500, en una forma abrupta de aquí a un año, se lo garantizo, andará entre 100 a $200. Se lo aseguro, como lo hemos visto en una cámara. Yo cuando vi las cámaras, en este caso, que vendían, creo que no sé si algunos se acuerdan, VGA, oh my God, una foto VGA, no era ni de un píxel, ¿verdad? Yo, una cámara VGA, ¿verdad? Una cámara VGA, yo estaba en España, una cámara VGA, una cámara VGA, y todos tomándonos la foto con la VGA, ¿verdad? Y todos, no tenía ni un píxel. Y era y costó en ese momento al colega, le costó alrededor de 2.500 euros en ese momento, 2.500 euros. Ve ahora cuánto nos cuesta un teléfono. ¿Cambiará o no cambiará? Y termino diciendo lo siguiente, para dar participaciones en las últimas dos. ¿Cómo está usted detectando las necesidades de capacitación? Porque muchas veces cuando no sabemos, ayer me gustó algo que dijo Ana María, si no sabemos vender nuestro trabajo, tenga cuidado, porque nos pueden quitar. Nos pueden quitar. Hay que saber vender nuestro trabajo. Mi abuela era una hacendada, se casó con un marín de Estados Unidos, mi abuelo era un marín, pero mi abuela nunca perdió su idiosincrasia de la hacienda, y ella tenía unas gallinitas que me daban cólera, unas gallinitas chiquititas así, que cuando van a poner un huevo hacen un ruido y el huevo es así, ¿ve? O sea, no le llena, o sea, tiene que comerse unos 5 huevos de esos usted para llenar, pero hace un escándalo increíble. Me decía, déjala, es su trabajo. Entonces ella me decía, siempre que hagas algo, hazlo como esta gallinita chiquita. Hace alaraca, por pequeño que sea, sepa vender su trabajo.
Hay esfuerzo, hay tiempo, hay formas, tiene competencias, mira a qué hora se levanta, mira a qué hora se está formando, mire lo que está haciendo, hay que vender. Ana María, ¿qué piensa usted de esto, Ana María? Pues cada vez me sorprende más que de verdad necesitamos estarnos formando y actualizando, porque realmente, como usted lo dijo, la realidad es otra, ¿verdad? O sea, a veces podemos conocer como lo básico y todo, pero estas formaciones las desconocemos. Y son de estas formaciones donde podemos empezar. Digo empezar porque yo realmente no estoy muy a profundidad en las áreas, ¿verdad? En esta área. O sea, sí se ve parte, pero la hace otra empresa, independiente. Pero al igual yo tomé el interés de participar porque a mí sí me llama la atención y me gusta bastante eso, esto. Entonces, pero así como dijo usted, que la capacitación es una inversión, pero es como las reglas de oro, buscar mejoras para poder desempeñar bien o cada quien que se desempeñe bien en la área que le corresponde. Bien dicho, Ana María. Creo que son palabras sabias. Quiero decirles que mañana les voy a dar descanso para que vayan a la playa, ¿verdad? Mañana váyanse a la playa, ¿verdad? Vayan a broncearse un poquitito. No regresen el viernes, ¿verdad? Vengan hasta sábado ya bien tarde y el domingo lo tienen para recuperarse. Y el lunes les veo acá con, en este caso, una tarea, ¿verdad? Ya lo vimos, pero yo quiero que en este caso. Solo de investigar, no tiene que entregar nada. La tarea es cómo se hace un plan de capacitación. Algunos llamarían un plan de formación, pero ¿cómo se hace? Tres, cuatro pasos que usted puede investigar cómo se hace. Les veo el lunes y les veo en este caso muy bronceadas, muy bronceados y les deseo una feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Noche. Feliz Feliz noche noche. para todos, compañeros. Bendiciones.